Los récords están hechos para romperse y Papi Edson sabe romper muy bien. Porque sí, amigos, tengo el récord en ser el único youtuber campeón de la WWE al vencer a John Cena. ¿Qué? ¿Que no me creen? Pues aquí está la prueba, chéquense cómo le he hecho llorar. Y pues nada, mi brother, he aquí el nuevo youtuber campeón del mundo. Y hoy vine aquí para seguir rompiendo más récords. Más globos inflados con la nariz. Ok, más globos inflados con la nariz. Para realizar tal récord fue Andrew Dowd. Con la nariz. Estados Unidos. Y creo que lo podemos hacer. Creo que se puede, mi brother. Vamos a ver. Récord con su orificio nasal. Dowd, 2010, quiso poner su nombre en el libro de récord. Eso es récord, eso es récord. Pues lo vamos a romper. Mucho, mucho más tarde. Bueno, mis amigos. Fui a buscar globo por todo lado. No encontré, pero sí encontré otro tipo de globo, así que los que son menores de 14, 15, 16 años, por favor amigos, que hoy vamos a inflar con la nariz otro tipo de globo. No, mejor no quiero que me censuren. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? El día de hoy no vamos a romper ese récord por respeto a mis suscriptores, pero sí romperemos el récord en Food Draft con mayor puntuación en FIFA 24. No sé cuál sea el récord, pero estoy seguro que lo lograremos. Bueno, mis amigos, empezamos escogiendo al capitán. Y mira, mamita mía, Dios de mi vida. Empezamos fuerte. Brother, empezamos fuerte con Messi. Amigos míos, ya, con esto rompemos récord sí o sí. Vamos escogiendo a Messi, Clay. Ahora, empezaría por los delanteros, pero no. Mejor me voy a ir por el lateral izquierdo. Vamos, señores. Me voy a ir por... Me iría por Premier, pero prefiero Liga Española. Así que Valdé a mi equipo. Lateral derecho, vamos, un Carvajal. Un Jesús Navas no está mal. Ah, mira. Lucas Vázquez también. Molina, que es campeón del mundo del Atlético de Madrid. Yo creo que... Ay. Carpenter, pero estás hermosa. Estás divina, pero no, esto es fútbol y yo me voy por Molina. Ahora vámonos por defensor central. Vamos, defensor central de la Liga Española. Ahora ya no hay. Ahora no hay, amigos. Pero bueno, me voy a ir por Premier. Botman, que tiene mejor media, 83, pues lo escojamos. Otro defensor, cracks. Hay Liga Española, también hay Premier. Pero Norman, de la Real Sociedad, Liga Española. Igual está Bartra. Pero por media me voy con este brother. Vámonos por los mediocentros. A ver, Liga Española. Mira, esta es del Real Madrid. Coquelin, igual, del Villarreal. Está bien. De momento vamos bien. Me encantaría un Luka Modric. Me encantaría un Frankie de Jong. Y me toca... Ay, Liga Española, Mila. Bueno, al menos la química la tendremos bien, creo yo. Vamos, dame un crack. Dame una estrella mundial. Y... Capué del Villarreal sería Liga Española, después no hay más. Ahora sí, amigos, vamos. Por otro falso 9, segundo delantero o como quieran llamarlo. Y es... No hay Liga Española, pero sí está Dybala. Sí está Firmino, Nkunku de la Premier. Mertens, que tiene buena media, 87. Por ser argentino, yo creo que... La joya Dybala, papá. Delantero centro, dame un Cristiano Ronaldo. Y me... ¡Oh! Ya rompimos récords en que me toque Puro cracks, amigos. Schüller, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Víctor Osimhen. Aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿qué harían? ¿Cristiano Ronaldo, Lewandowski o Mbappé? Bueno, por esta ocasión quiero hacer un buen food draft. Me voy a ir por Lewandowski, ¿ok? Por el hecho de que quiero que sea un delantero de la Liga Española. Cristiano Ronaldo, no es nada personal contra ti. Te amo mucho y también amo a tu esposa, pero... Digo, eso no. Así que lo lamento. Hay decisiones difíciles que hay que tomarlas. Lewandowski, a mi equipo. Ahora me voy por un portero. Liga Española. No hay Liga Española. Mamita mía. Habría que ir entonces por Premier, Pickford. Ok, este es mi equipo de momento. Ahora vamos a los suplentes. Bueno. A ver. ¡Ay, Ter Stegen! Bien ahí. San Ter Stegen en la portería.
Seguimos, mis brothers. Vamos a ver ahora qué nos toca. Dame Liga Española. Bien, Carvajal, Shar igual Premier League. Pero dijimos que nos vamos a ir por Liga Española, así que Carvajal a mi equipo. Vamos, dame más Liga Española. De momento, ninguno. Así que me voy a ir por media 77, Juranovic. Ok, tú te vienes a mi equipo. Seguimos, por favor, dame MPs, falsos 9. Pedri no está mal, está bien, perfecto Pedri. Vamos, por favor. Quiero reemplazar a Dybala por otro de la Liga Española. Piru. No hay. A ver, por media me iría por Florentino, ¿ok? Florentino Pérez, vámonos. A ver, aquí no, puro Manx. Me voy a ir por Furuhashi, ese brother. Vamos, ahora sí, dame un buen jugador. Cuadradito, Asensio. Bien, Asensio por ahí. Pero ya no está en la Liga Española, Asensio. Ya ninguno es de la Liga Española. Por ser español ya me iría por Asensio, ok, no pasa nada. Vamos, reservas, a ver. Dame un Neymar por ahí, bueno, que no me serviría mucho Neymar. Liga Española, puede ser este, Jaume Costa podría ser igual. Me voy por este brother, Jaume Costa. Seguimos, por favor, Liga Española, dame buenos, sí. Suso, Ya, no está mal. Antepenúltimo sobre. Y me dan Martinelli Premier. Oye, hubiese sido bueno que me toquen Premier. Me voy a ir por este de Las Palmas. Ok. Penúltimo sobre. Y no, me toca ahora, mira, Muchos Premier League. Así que Trossard, ok, no pasa nada. Último, amigos, último sobre. Y es nada más y nada menos que... ¿Pero esto qué? Jeremy Pino, ok, no hay más. Mi valoración es de 84 y la química de 23. Vamos a mejorar en 3, 2, 1. Se logró mejorar un poquito nada más. Ahí está Lewandowski, Dybala se mantiene con Messi en la delantera. En medio campo está Pedri, en la portería Ter Stegen. Todos Liga Española, sí, todos, excepto la joya Dybala y Messi. Después no se pudo hacer nada más. Así que vamos por un DT de la Liga Española. Para. No me interesa eso mucho. Tenía que subir los mejores jugadores con mejor media adelante. Pero no pasa nada. DT Liga Española. A ver. Español, pero está en la Premier. Español, pero está en Luis Alberto. Digo, José Alberto. No sé dónde esté. Ya, me voy por este. A ver, amigos. Mi puntuación total es 110. He logrado mejores, pero bueno, vamos a seguir intentando. Ahora toca a la Premier League. Vamos ahora, amigos, con jugadores de la Premier League. Esta formación me gusta esa. Ay, no, mamita mía. La 4-3-3 es indispensable. Vamos a ver y ojalá que me pueda tocar Erling Braut Haaland. Puro jugadores de Premier. Atentos. Bien con Heung-min Son. Rashford está bien igual. Kerr, mira nada más, 90 de media, jugadora del Chelsea. A ver, me voy por Heung-min Son. Me encanta el coreano, así que vámonos con el capitán, pues que será el coreano. Vámonos ahora por un lateral izquierdo, amigos. Lateral izquierdo, Premier League, sería Catley o Wabi del City. Me voy por esta del Arsenal, Catley, a ver. ¡Sigan bien! Lateral derecho, brother. Lateral derecho, Tomiyasu del Arsenal, muy bien. Cash igualmente del Aston Villa. Yo creo que por media Cash. Defensa central. Vamos, Premier. No hay Premier. Pero vamos a coger a De Bruyne, ¿ok? Después lo cambiamos cuando me toque otro Premier. Ahora sí, otro defensor. Atentos, amigos. Un Van Dijk. Dame. Pensé que Ander Bailey estaba aún en el Tottenham, pero ya está en otro equipo. Y no hay más Premiers. Amigos míos, voy a tener que escoger a ver a Mancini, digamos, porque tiene mejor media. Vamos por los mediocentro. A ver, estábamos empezando bien, pero ahora estamos mal. Sería ella del Tottenham, Sumanen. No hay más. Uf, brothers, nos está yendo mal. Vamos, seguimos con jugadores de la Premier League. Y Bellingham, pues está en el Madrid, Barça, quitarían del Inter. Todo mal, vamos por Bellingham, ok. Ojalá y haga química. Vamos, otro medio centro. Ahora sí, tiene que ser Premier.
Bien, aquí hay dos: Enzo Fernández del Chelsea, Thiago del Liverpool. Me voy por el argentino, Enzo Fernández. Ahora sí, amigos, llegó lo bonito, la parte delantera. Vamos por el extremo izquierdo: un Grealish, un Luis Díaz por ahí. Jadon Sancho no está mal. Ferran Torres, que está en su prime ahora, pero Sancho del Manchester United. Vámonos ahora por el extremo derecho. Atentos, amigos. Extremo derecho que tiene que ser de la Premier League. ¿Y es? ¡Y no hay Premier! No hay Premier League, pero sí hay un Rafinha. Ya. A ver, me hace falta... Ah, portero. Ojalá y sea de la Premier, al menos este. Todo mal. Escogería a Ebrard, que es del Chelsea. Pero bueno, a ver, vamos a escoger defensores centrales de la Premier, me hacen falta mediocampistas y extremo derecho. Ojalá en los suplentes pueda tocarme algo. A ver, me toca Premier, nada de la Premier. Voy a escoger a Rakovic, ok. Por la media, tenía el otro mejor media, pero ni modo. Vamos, otro suplente, brother. Hay que romper el récord que teníamos hace rato, es de 110. Dunk sería. No está mal, Dunk. Estás bien, brother. Vamos, otro Premier, por favor. Y me toca Gabriel Magalhães del Arsenal. Ya vamos mejorando, brother. Vamos a hacerlo muy bien. Ya van a ver que tenemos que tener una plantilla muy buena y superar nuestro antiguo récord. Tchouaméni tendría que ser. No hay más. Tchouaméni. Bueno. Seguimos. Por favor, ahora sí. Dame Premier, ok. Ok, aquí hay uno. Va, no sé qué, del West Ham. No hay más. En este futbol no me está tocando ni Messi ni Cristiano como hace ratos. Bien. Ok. Martinelli, Luis Díaz. La joya de Di María por el otro lado. El fideo Di María. Me voy por el colombiano, Luis Díaz, porque en Colombia se baila con tu ras, tas, tas. Tas, con tu ras. Escogemos otro y Premier. Sería ella, pero no me convence. Ya, ni modo. Lucía García, vente a mi equipo. Vamos, últimos cinco sobres. Tarkowski. Es que no hay más Premiers, ¿no? Tengo mala suerte, amigos. Quiero un extremo derecho de la Premier. Delantero centro, Danjuma del Everton. Memphis Depay, mira qué bueno. Pero ya, me voy por Danjuma. Ni modo, amigos. Penúltimo, bueno, antepenúltimo sobre. Premier. ¡No! Alexia Putillas. Y no está mal, 91 de media. Medio es medio centro. Ya, vamos con Putellas, ok. Una buena jugadora. Penúltimo sobre. ¡No! Tendría que escoger a Takefusa Kubo. Y vámonos ahora con el último sobre. Vamos, un extremo derecho de la Premier. Y... ¡Ah! Señor mío y Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Vamos a escoger a ver a Griezmann. Ya, a ver. Química 13, valoración 82. Esto tiene que cambiar ahora mismo. Amigos, esto es lo máximo que pude hacer: 25 de química, 84 de valoración general. Yo creo que un DT de la Premier me subiría un poquito de química. Atentos, DT de Premier. Ya hay dos. Este inglés me encanta. Y atentos, hace rato tenía 110. Habré superado mi propio récord en Food Draft. Y tenía 110 hace rato, ¿están seguros? Empeoré. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y hasta aquí este video del Food Draft intentando superar el récord. Pues no lo logré, pero bueno, al menos lo intentamos. Y nada, si quieren que haga más videos como este de Food Draft, pues ya desafiando a Eddie Oz, desafiando a Ramirín o a otros youtubers, pues simplemente déjenmelo en comentarios y bueno, lo traeremos. Quiero que también comenten cuánto es su mayor puntuación en Food Draft. De mí, a ver, me ha ido mal. En el video de hoy me ha ido mal, pero tranquilos que vamos a seguir intentando luchar para pues romper el récord, ¿no? Vamos a mejorar. Ahora sí, mis amigos, yo me despido hasta un próximo video. Pórtense muy bien, hagan sus tareitas y también coman sus verduritas. Papi Edson los quiere muchísimo. Chao, cracks. Es el plan, tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Y apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto con esto que saco.